Listo, entonces hoy vamos a tener una sesión que introduce a otro proyecto de Hyperledger, que es Caliper, pero pues realmente es una herramienta que es útil pues en todos los, para todos los otros proyectos de Hyperledger también, pues porque es una herramienta para hacer benchmarking y testing de diferentes redes de blockchain realmente. Entonces, podemos hacer pruebas de carga, podemos colectar métricas de esas pruebas, podemos automatizar ciertos escenarios de testing, pues de pruebas. Entonces, es una herramienta que complementa a diferentes frameworks y vamos a dar como una introducción a esa herramienta para que lo puedan también usar y automatizar ciertas de sus pruebas y casos de usos que van a desarrollar en el futuro. Entonces, primero vamos a otra vez como hablar un poco desde la teoría y en este caso especialmente la arquitectura de Caliper, porque también como fábrica pues es una arquitectura modular. Luego vamos a hacerlo en práctico ya apuntando a la red que hemos construido en todas las sesiones. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, pues implementar en práctico con el caso de uso que estábamos trabajando y después, como dijo Camilo, ya vamos a hacer lastimosamente el cierre del curso de esta edición al menos. Listo, vamos, empezamos con Caliper entonces. Caliper es como acabo de decir, existe diferentes componentes y al final lo que hace es enviar carga o pruebas, pues cargas a lo que aquí se llama SUT o SUT, que significa sistema, System Under Test o sistema bajo prueba. Y puede ser Hyperledger Fabric, puede ser Ethereum, puede ser Sawtooth, también se puede usar por blockchains que no son de Hyperledger misma, porque cada sistema puede tener sus adapters y que implementan ciertos APIs de Caliper y así Caliper puede enviar carga realmente a cualquier red de blockchain y sabe cómo, pues también unos adapters o componentes para que Caliper sabe cómo colectar las métricas y cómo esperar por la finalización de una transacción que puede ser diferente por diferentes blockchains o frameworks. Entonces, hay un componente de Caliper pues, central que se llama el master o el manager también se llama. Y eso va a ser como para orquestar todas las cargas. Entonces ahí va a hablar con unos módulos que puedes ver como unos threads o procesos pues, que están corriendo en paralelo. Entonces esos son los workload modules que realmente son los módulos que realmente van a enviar las pruebas a la red. Tenemos ciertas configuraciones como el benchmark configuration. El benchmark configuration es el son ahí defines cómo Caliper tiene que, pues primero, qué son los escenarios, qué vamos a probar o cómo vamos a, también cómo vamos a crear la carga, cuáles son las transacciones por segundo. Si enviamos la carga en ciertos intervalos de tiempo, pues ahorita vamos a ver todas las configuraciones realmente que se pueden hacer ahí por defecto y también tienes que tener ciertas configuraciones de la red que es un poco similar a cuando usas el SDK de Fabric. Tienes que también especificar algunos componentes de la red iniciales como los anchor peers, por ejemplo, un order o el client que quieres usar en el SDK. Entonces, esas son esas configuraciones de la red que también se necesita. También hay otros artefactos que configuran pues también Caliper o el runtime, por ejemplo, esas configuraciones que son específicos para los diferentes sistemas bajo de prueba. Y al final de las pruebas, Caliper va a generar los reportes y esos reportes también se puede obtener de diferentes formas. Y eso era como de alto nivel.
Y entonces los sistemas bajo de prueba, los que ya son soportados oficialmente, que ya tienen sus adapters desarrollados realmente, son Hyperledger Fabric, que vamos a usar hoy. También Hyperledger Besu y Ethereum también son soportados, entonces también puedes apuntar Caliper a una red, pues a Ethereum realmente para hacer pruebas de carga, a Besu, a Burrow también, a Iroha, a Sawtooth y también a Fisco. Entonces, y si aquí hay un blockchain que no está soportado todavía, también en la documentación puedes ver cómo escribir los adapters y realmente entonces puedes usar Caliper por cualquier blockchain que tú quieres probar. Entonces, una herramienta muy, muy útil. Y entonces vamos a mirar un poco más en profundidad de cómo exactamente funciona. Entonces, como ya les comenté, hay diferentes procesos. Hay el Caliper Manager o en algunas versiones también se llama Master. Y luego hay un grupo de workers y pues tú puedes configurar cuántos workers tienen que existir dependiendo de la carga pues que quieres generar y de las máquinas que tienes disponible también depende. Y luego pues el sistema bajo de prueba. Y lo que el manager hace es la orquestación y realmente dar las instrucciones a lo que los workers tienen que ejecutar, pero al final quienes crean la carga y quienes mandan la carga al sistema bajo de prueba son los workers. Entonces, y por eso, pues, con esa arquitectura se puede enviar una carga más alto que si fuera solamente un proceso que está generando las transacciones. Lo que el manager sí hace todavía es algunas inicializaciones. Es opcional realmente. Tú podrías, si está soportado por Caliper, puedes hacer ciertas cosas que el manager primero instala unos scripts o instala el chain code. Pues esos procesos operativos que tienes que hacer para preparar tu red, eso lo puedes también hacer con Caliper. Y luego los workers van a generar y enviar las transacciones. Y entonces si tú dices que quieres, no sé, enviar 500 transacciones en tantos segundos, entonces esas 500 transacciones se van a compartir entre los workers para que esa velocidad pues se puede lograr. Entonces el proceso de master o manager, lo que puede hacer, pues existe de diferentes fases. Entonces lo que puede hacer es realmente ejecutar cualquier script que se necesitan ejecutar antes de las pruebas. Sí, realmente puede ser cualquier cosa que necesitas generar o configurar o iniciar antes de las pruebas. Luego, lo que va a hacer el manager es inicializar el SUIT, pues el adapter del sistema bajo de prueba, inicializarlo, conectarse, si es necesario, instalar los contratos. Aunque esto para Fabric, en la última versión de Fabric, versión 2.2.0, no está soportado más por Caliper en este momento. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar los contratos nosotros, pues antes de iniciar a Caliper, y entonces tienes que pasar, pues no tienes que hacer estos pasos, pero tienes que ir directamente a las pruebas mismo, pues porque luego el manager entonces va, dependiendo de tus configuraciones, va a programar las rondas de prueba, pues los rounds, y eso define entonces cuántas transacciones cada worker tiene que ejecutar, etcétera. Pues entonces configurar los workers para que ellos ya empiezan a enviar la carga cada uno al sistema bajo de prueba, y después tú puedes también hacer correr un script, pues un script final, y eso lo puedes usar para limpiar ciertos recursos o por procesar ciertos resultados, también lo que quieres hacer realmente. Y entonces, los procesos de workers también tienen sus
su flujo, por decirlo así. Entonces, un worker va a recibir el comando de ejecutar una ronda, y va a tener su main loop, que también va, cuando recibe el comando, va a esperar para que el manager también dice cuál es el rate, pues, a qué velocidad o qué número de transacciones o qué cargo tiene que enviar realmente. Y cuando sabe todo eso, va a construir las transacciones, y va realmente a enviarlos a la red a través del adapter, y va a colectar, pues, las respuestas de las transacciones que mandó, va a esperar hasta que se finalizaron o hasta que fallaron, porque también puede pasar. Y entonces, dependiendo de eso, va a generar sus reportes y va a comunicarlo otra vez al manager, y el manager va a colectar todas las métricas y los resultados de todos los workers que tenían desplegado, y así tener un solo número de desempeño o de las métricas, pues, en que estás interesado. Entonces, la comunicación entre el worker y el manager, o entre los workers y el manager, es modular. Entonces, tiene un componente para esa comunicación, y entonces, por la modularidad en que está implementado en Caliper, se puede cambiar el protocolo con que se habla pues, entre ellos. Y, pues, ciertos implementaciones son más simples, pero son restringidos, pues, a una máquina local, y estos entonces sirven más por desarrollo, pero para obtener mejor desempeño y entonces poder probar mejor tu red, la idea es que todo tu distribución de los componentes después que es distribuido en diferentes máquinas, para que también, pues, cada componente pueda alcanzar su máxima potencial, por decirlo así, o tener suficiente capacidad para generar lo más carga la carga mayor, pues, posible que puede generar. Entonces, hay una opción, que simplemente vas a tener Caliper en una sola máquina, y el mismo manager localmente en la misma máquina va a subir los workers al momento que inicias las pruebas, y simplemente con comunicación entre los procesos, que son, creo que son, son en, pues, son, es desarrollado en Node.js. Entonces, es un proceso de comunicación pues, de Node.js realmente entre los componentes, y todo en una sola máquina. Entonces, ahí, pues, todos los workers tienen que compartir recursos. Entonces, no vas a generar una transaccionalidad tan alto, pero es muy bien, pues, para pruebas, si también tienes tu red local y simplemente quieres probar si tus configuraciones están bien, si las pruebas que quieres ejecutar funcionan. Entonces, es lo más fácil, y es bueno para hacer pruebas iniciales de Caliper y de tu red. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, porque, pues, si no, tendríamos que desplegar, pues, tener muchas máquinas, y no lo podrían hacer ustedes, o también tendrían que desplegar diferentes máquinas, y eso puede ser un poco costoso tal vez para el curso. Otra opción, que ya es un poco más cercano al modelo completamente distribuido, pero todavía lo que va a hacer todavía el manager, es subir los workers en la misma máquina en que él está desplegado. Solamente que aquí la comunicación no va a ser directamente entre los procesos, pero puedes instalar un message broker o un componente de mensajes, un agente de mensajes. Y el manager entonces, en vez de comunicar directamente con los workers, va a publicar mensajes en el message queue o en el message broker, y entonces cada worker va a escuchar ese broker para recibir, pues, las instrucciones de la carga que tiene que ejecutar. Y ese message broker no tienes que desplegarlo en la máquina misma. La idea es que lo despliegues también en otra máquina, y así ya estás como distribuyendo, pues, la
En el momento que funciona esa conexión, ya sabes que tu message broker está bien configurado y ya puedes empezar a ver cómo ahora voy a distribuir también mis workers. Porque cuando estamos en la opción pues para producción, con cada componente en otra máquina, ahí entonces pues necesito comunicarme a través de mensajes. Entonces, cuando esto ya funciona con el message broker en otra máquina, entonces desde ahí puedes evolucionar a un sistema completamente distribuido en que el manager lo vas a correr en una máquina, el message broker lo vas a correr en una máquina y luego los workers también los vas a correr cada uno en su máquina y así pueden usar cada uno sus recursos pues al máximo. Generalmente lo que pues la diferencia también entre los despliegues locales y despliegues distribuidos es que aquí con los locales el Caliper Manager mismo va a desplegar pues va a sí, desplegar sus workers pues, o iniciarlos y entonces dinámicamente puedes configurar cuántos tienen que desplegar y él lo va a hacer en la máquina misma automáticamente. En el caso de del despliegue distribuido, tú mismo tienes que desplegar los workers, la cantidad de workers que quieres tener disponible. Tienes que desplegarles tú mismo antes de lanzar el manager, porque como aquí no tiene, pues, el manager no tiene acceso a estas máquinas, no puede ir a desplegar procesos en otras máquinas. Entonces tú mismo tienes que asegurar que tienes los workers corriendo antes de lanzar las pruebas con el manager a través del message broker. Y pues recomendado ahí es hacer ese despliegue con Kubernetes. Porque Caliper tiene imágenes de Docker por cada componente. Hay una imagen para los managers y también para los workers. Pues yo creo que aún creo que es la misma imagen aún, solamente que tienes que configurar los diferentes para que toman el rol de worker o toman el rol de manager. Y pues desplegar también tu message queue. Y entonces despliegues la configuración pues de Kubernetes en tu cluster. Y ya puedes lanzar cuando tus workers están desplegados y tu manager también y tu message queue, ya tu manager ya puede lanzar las pruebas, enviar las instrucciones al broker y el broker entonces pues los mensajes van a ser recibidos por los workers que entonces los workers van a enviar la carga a la red que está configurado. Hay ciertos artefactos pues o archivos para implementar que realmente son muy pues relativamente simples, son sobre todo configuraciones. Entonces el runtime configuration es cómo quieres que Caliper mismo actúa o cuáles pruebas quieres que hace o cómo pues sí, siempre ciertas configuraciones de Caliper mismo. Luego los network configurations ahí va a especificar los componentes de la red a qué tiene que apuntar. Y luego ya los benchmark configurations mismo, eso ya es de las pruebas que quieres ejecutar, entonces puedes tener ciertos escenarios sobre qué se tiene que probar, cuántas transacciones, cuántas rondas, diferentes transacciones de tu chaincode que quieres probar y es el código realmente que genera las transacciones y que las envía a la red. Y entonces eso es lo que ejecutan los workload modules realmente, son la generación de las transacciones y la ejecución realmente de los callbacks. Y pues ahora va a ser más claro lo que es cada uno cuando lo vamos a ver en práctica. Entonces voy a pasar al demo, que va a ser más claro lo que es cada cosa. Entonces, en el proyecto, en el GitHub, es el mismo que siempre, solamente que agregué una carpeta a Caliper y ahí están todas las configuraciones de los benchmarks de la red, el runtime configuration de Caliper y ya les voy a explicar qué es cada cosa y vamos a ejecutar unas pruebas. Primero, para hacer los comandos, pues juntos con ustedes, voy a borrar ciertas cosas que ya tenía
aquí, por ejemplo, los logs, para que empezamos desde cero y que pueden seguir cuáles comandos y se tienen que ejecutar para configurar todo. Listo, aquí en el README están las instrucciones, entonces eso lo pueden encontrar en el repositorio. Hay algunos prerequisitos que tienes que tener, algunas cosas de pues, Node.js mismo, también algunas cosas de Python, Make y Git pues también. Luego para instalar Caliper en tu máquina, pues lo puedes instalar globalmente, pero también es bueno pues instalarlo solamente pues para este proyecto, por decirlo así. Entonces vamos a ir a la carpeta de Caliper y vamos a hacer el npm init, porque los pues Caliper está escrito en Node.js, entonces todos los packages están en npm. Entonces podemos iniciar. Eso nos crea pues el package JSON de este proyecto. Y luego lo que tenemos que hacer es instalar Caliper mismo, entonces obtener los Node modules de Caliper mismo, del core de Caliper, por decirlo así. Y eso pues es la instalación local. También puede hacer la instalación con Docker para que tienes Caliper en un contenedor, pero para el desarrollo es más fácil descargar pues el client tool, lo que estamos descargando ahora. Cuando ya está instalado Caliper como tal, el Caliper client en tu máquina, entonces lo que tenemos que hacer es decir a Caliper cuál va a ser el sistema bajo de prueba, entonces el SUTE, entonces va a ser Fabric. Usamos la última versión 2 porque pues todavía también podrías apuntarlo a una versión 1.4 o menos y también decir en cuáles SDK queremos usar y pues obviamente va a tener que ser lo mismo pues si en el caso que está disponible. Y luego hay que agregar algunas cosas específicamente de Fabric. Para la versión 2 siempre tienes que usar el gateway, entonces el gateway es la forma en que las aplicaciones pueden pues, co conectarse con la red. Y como les mencioné ya, en el SDK, en el último SDK, se quitaron algunas funcionalidades para instalar Chaincode y para hacer ciertas configuraciones, pues lo sacaron a otro paquete. Pero por eso Caliper todavía no lo puede usar. Entonces, lo que tenemos que especificar es que solamente hay que hacer la fase de las pruebas. Entonces, no tenemos que instalar ningún contrato. Hay que asegurar que el contrato ya está instalado en la red que quieres probar. Entonces, eso hay que especificar para que Caliper no intente instalar ningún contrato porque no va a funcionar. Entonces, vamos a hacer ese bind pues, de Caliper con el sistema bajo la prueba. Y eso entonces va a descargar esos adapters pues que Caliper necesita para conectarse con Fabric. Si hubiera especificado Sawtooth aquí con su versión, pues hubiera descargado los packages para conectarse con Sawtooth. Listo, vamos a esperar hasta que termina, listo. Y pues pueden ver aquí entonces en los Node modules tiene que estar instalado los paquetes pues de Caliper y de Fabric pues los adapters y la versión 2 lo que vamos a usar. Y eso realmente la instalación de Caliper es tan simple, realmente son esos tres comandos y ya está instalado Caliper. Entonces ya podríamos lanzar el master o el manager con sus configuraciones, pero pues vamos a pasar primero por cada configuración que tiene que hacer y mostrar los archivos a que hacen referencia. Entonces, tienes que especificar el Caliper Workspace. Eso tiene que ser la carpeta donde tienes configurado tu caliper.yaml, que son como las configuraciones del runtime.
Entonces son todas las configuraciones de cada hiper mismo. Pues aquí copié todas las configuraciones que existen realmente para que puedan tener una idea, pero muchos de ellos no estoy usando en este momento o los puedo dejar en las configuraciones por defecto o aún ese bind lo estoy configurando ya en los comandos. Ese bind aquí con el suit, eso ya lo hicimos con el comando bind que hicimos realmente. Puedes cambiar el nombre del reporte que tienen que generar. Pues configurar ciertas cosas, pues pasar el path de los otros archivos de configuración, pero también ellos, esos paths, en vez de ponerlos en el archivo, lo estamos sobreescribiendo aquí. Como pueden ver, Caliper Bench Config, eso es, sería lo mismo poner ese path aquí, pero pues es más flexible poder cambiarlo en el comando. Sí, hay ciertas configuraciones del monitoreo. De los métricas que tiene que sacar, en qué formato, qué labels tiene que tener, todo eso lo puedes configurar, hasta los colores de diferentes cosas que va a generar en los reportes. Aquí tienes que configurar entonces los workers, pero todo esto también lo puedes sobreescribir en las otras configuraciones. Entonces remote, eso significa entonces si tienes el despliegue distribuido. En este caso vamos a correr los workers localmente, entonces está en false. La comunicación vamos a hacer por el interprocess, como lo estamos haciendo local. No vamos a desplegar ningún message broker, pero cuando lo quieres hacer con message broker, el protocolo que Caliper usa es MQTT, que es un protocolo de mensajería muy, muy ligero, que también usan mucho en proyectos de IoT y pues comunicación entre sí, los dispositivos pues de IoT y los sensores. Entonces es un protocolo muy ligero, pero no lo vamos a usar, pero también si lo quieren desplegar pues en algún lado, no es tan complejo realmente. Y aquí llegamos a las configuraciones del flow, y el flow entonces eso es como el flujo que el manager va a ejecutar. Por ejemplo, necesitamos correr un script, un start script. Tenemos que hacer ciertas inicializaciones. Tenemos que instalar el chaincode, por ejemplo, otras cosas. Pues luego la fase de las pruebas. Y luego, si tienes que correr algún script de terminación o para limpiar ciertos recursos o otras cosas. Entonces, aquí tú puedes definir cuál de esos fases quieres, no conozco la palabra en español, pero que no quieres hacer. Entonces skip, pues no, por ejemplo, si no quieres hacer la fase de instalar chaincode, tienes que ponerlo en true, pero aquí lo pusimos en false porque tienes otra opción. En vez de usar el skip, puedes usar el only, y el only entonces cuando tú quieres solamente usar ciertas fases, en vez de decir cuáles no puedes hacer, puedes decir cuáles sí quieres hacer. Entonces, en este caso, la red ya va a estar desplegado, la inicialización de la red ya está hecho, o el benchmark, la instalación del contrato ya está hecho. Entonces todo esto lo pongo en false. Lo que quiero hacer es la fase de las pruebas como tal. Entonces aquí dice solamente quiero hacer la fase de pruebas, por eso está en true. Pero si tú también quieres hacer ejecutar un script al final, puedes hacer true aquí y agregar el script en las configuraciones. Pero para hoy solamente vamos a usar el test. Si usan la versión de Farrakh 2.2.0, pues desde 2.2.0, nunca les va a funcionar el install, porque los packages ya no, del SDK de esa versión ya no tienen todas las funcionalidades más, pues, o no, al menos no en este paquete. Y ya, eso ya son las configuraciones de Caliper mismo, y aquí puedes agregar algunas configuraciones del sistema bajo de prueba, pues del adapter como tal, en este caso de Fabric. Ciertos pues timeouts para ciertas operaciones, pero esas operaciones no las vamos a hacer, eso ya están hechos.
Sí, muchos timeouts sobre todo. Aquí el load balancing, si lo quieres hacer por transacción o por worker, pues es, si lo haces por transacción, pues ellos mismos van a dividir pues el trabajo entre ellos y creo que es lo más flexible y más fácil pues para que Calliper pues se autogestiona realmente y hace su propia balanceo de cargas, entonces creo que es la mejor opción. Y aquí hay algunas cosas importantes que para habilitar, entonces pues lo mejor es usar el gateway de Fabric, el API, sobre todo en la desde versión 2.2 pues o pues de 1.4.7 aún creo que ya tenía el gateway en los SDKs. Aquí indicar entonces que tenemos una red en la máquina local, y pues podemos también especificar pues habilitar el discovery service así en las configuraciones de la red no tenemos que especificar cada peer o cada order. Los orders mismos pues van a comunicar a los otros componentes que ellos conocen en la red y así también el SDK porque Calliper por debajo usa los SDKs. El SDK mismo pues va a saber cuáles nodos están disponibles en cada momento y si pondrías false aquí, ahí sí tendrías que describir toda la red o todos los nodos que tú quieres usar, pero es más estático, entonces si lo quieres más dinámico y más resiliente de cierta forma, pues es mejor usar el Discovery Service. El Event Strategy también son configuraciones que también van a ver en los SDKs. Eso significa en qué momento el SDK o Calliper en este caso va a considerar una transacción como finalizado. Entonces, con MSP Any, eso significa que si un peer de cualquier MSP, entonces un peer de cualquier organización recibe el block y emite el evento del block y pues de esa transacción, donde está esa transacción adentro, entonces ya Calliper va a decir, ah, no, ya un peer en la red ya recibió ese block y ya lo aplicó a su world state, entonces para mí esa transacción está finalizada, pero tú puedes decir, pues no conozco exactamente la sintaxis, pero puedes especificar que solamente tu propio MSP, pues no sé, pues no es el sintaxis, eso lo pueden ver en la documentación, pero hay diferentes estrategias. Tú puedes decir, no, solamente quiero que consideras la transacción finalizada cuando uno de mis peers lo confirma, pues lo recibió. O tú puedes decir, en vez de any, puedes decir, yo quiero que un peer de todas las organizaciones tiene que haber recibido el bloque antes de que considero la transacción final. O entonces puedes poner all MSP, por ejemplo. Pues todas esas configuraciones lo puedes hacer sí, pues va a depender. Si tú pones any MSP, la respuesta de la transacción va a ser más rápida. Pues se va a considerar como terminado más rápido en vez de que cuando esperas todos los MSPs, pues eso va a tardar un poco más. Pero depende de cuál seguridad quieres tener sobre la finalización de la transacción. Y el Query Strategy, entonces eso también significa que aquí el MSP Round Robin, entonces pues Calliper va a enviar sus queries no a solamente un peer, pero a cualquier organización en forma de round robin. Entonces primero a organización 1, luego a un peer de organización 2. Y así va también balancear pues la carga para hacer las transacciones que son queries realmente. Pero igual tú podrías decir que solamente quieres hacer queries a los peers de tu organi pues de una organización específico. Entonces todo eso puedes configurar y pues aquí como pueden ver si usaríamos Sawtooth, pues Sawtooth va a tener sus propias configuraciones pues particularmente para Sawtooth, pero eso no lo vamos a usar, entonces lo quité y eso es la configuración pues del runtime de Calliper, como se llama. Entonces el workspace tiene que apuntar a ese archivo de configuración y como estamos en la carpeta misma,
Simplemente es pues el punto aquí. Luego pues vamos a mirar primero el network config. Entonces tú tienes que especificar dónde están ciertos peers que Caliper puede consultar para iniciar sus pruebas, pues a dónde puede apuntar. Entonces, para eso tenemos la carpeta Networks. Y entonces pueden ver que aquí lo llamé, esa es la configuración pues de la red local que tenemos en la máquina. Pero si tú tienes la misma red, opa, pues también desplegado en un ambiente de desarrollo o en producción aún, tú puedes crear un archivo pues de la red, con las configuraciones de la red por tus diferentes ambientes. Y pues esto no va a ser local más, pero va a tener los IPs pues de donde están desplegadas tus peers, y solamente podrías configurar tus propios peers y tu propio order, y el Discovery Service pues será usado para conocer también todos los otros peers en la red realmente. Pero pues no, para nosotros ahora vamos a tener las configuraciones locales. Entonces lo que se tiene que especificar es algo de Caliper, pero otra vez, de cuál blockchain vas a es, pues cuál red estás configurando realmente, que es Fabric. Puedes especificar ciertas organizaciones. Cuando tú solamente quieres hacer pruebas para tu organización, entonces en este caso solamente tienes que especificar tu propia organización y los peers de tu organización, y el Discovery Service va a ser el resto. Pero aquí, como estamos probando pues en una red local y estamos pues queremos actuar en todo en nombre de todas las organizaciones, por eso los agregué todos, pero normalmente en una red entre varios participantes, pues la idea es que solamente tienes que definir tus partes, pero pues aquí queremos mostrar cómo actuar pues en las diferentes organizaciones. Entonces, por eso agregué a todos. Tienes que especificar el MSPID, los peers, pues, o al menos un peer, si quieres usar ese peer también pues para la conexión inicial. Podrías también especificar los certificate authorities en el caso que no tienes ciertos certificados ya generados, pero en el caso de nosotros, con los scripts que tenemos para subir la red, ya están todos los certificados, lo comenté, pero lo podrías usar o lo podrías usar aún en tus pruebas. Podrías también generar pues los certificados anteriormente, antes de hacer las pruebas, pero en nuestro caso ahora no lo necesitamos. Puedes especificar los llaves pues del admin de esa organización, en el caso que también quieres ejecutar ciertas cosas con el admin. Luego tienes que especificar el canal a que Caliper tiene que mandar las transacciones. Aquí pues yo especifiqué todos los orders, pero realmente podrías solamente especificar uno. No es necesario especificar los tres, pero pues lo hice aquí para mostrarles. Entonces también los peers que están sirviendo este canal, porque tú podrías pues especificar más canales en el mismo, pues que están creados en la misma red, y puede ser pues que tú usas otros peers para otros canales, entonces otra vez tienes que especificarlos. Y aquí entonces tú puedes especificar cuáles peers pueden ser usados como fuente pues de eventos. Entonces lo que vimos aquí del Event Strategy, entonces queremos sacar, pues, sí, queremos, estamos interesados en eventos de cualquier organización, entonces también pues tenemos que especificar un peer de cada organización que se puede usar como fuente de evento. Si yo aquí hubiera dicho, no, solamente quiero saber de escuchar los eventos de organización 1, pues entonces en este caso no debería haber hecho esto en true, porque no estoy interesado en los eventos pues que llegan al peer 2 o que el peer 2 emite. Aquí decimos que el canal ya está creado, porque con esas funcionalidades pues de esas fases de inicio, cuando un canal no está creado, Caliper lo podría crear para ti, pero pues creo que eso tampoco en la versión 2 está
temporalmente deshabilitado y especificar los chaincodes que existen en la red también para que Calliope también ya pueda iniciar pues el contacto pues con el chaincode y sabe cuál chaincode existe para ejecutar. Luego puedes especificar ciertos usuarios y esos son los usuarios en el nombre de que las transacciones se van a generar. Entonces, pues aquí también especifiqué un usuario para cada organización y esos son los clients pues, que siempre hemos usado, que tienen el atributo, el OU attribute con el nombre del canal. Entonces, ellos pueden actuar pues, sobre el chaincode. Así lo hice por cada client. Pues tiene, para que Caliper pueda firmar las transacciones en el nombre del client, pues tiene que conocer la llave y tener el certificado. Aquí pues eso es algo estándar. Aquí pues Caliper va a crear la billetera basado en esa llave, certificado, y aquí lo va a guardar temporalmente. Esos son los clients y luego ya de los peers que hemos especificado aquí con solamente el nombre. Aquí vamos a definir pues dónde están realmente corriendo. Entonces el URL, que aquí en este caso todo es localhost. Como siempre hay que pasar los TLS y ACERs para que Calliope puede confiar en ese peer y conectarse pues con él. Y ciertas, como aquí estamos trabajando con localhost, si no tienes localhost en tu certificado como DNS name, entonces vas a tener que decir a Calliope, no, yo también confío pues ese peer si tiene esto en su certificado como DNS name, porque pues aquí él está pensando que está comunicando con localhost, pero él valida el DNS name en el certificado. Entonces si eso no es localhost, pues tienes que aquí decir que también confías cuando el DNS name es peer0.1.com. Entonces eso es como el override, y aquí también para un timeout para las conexiones, y pues especifique todos los peers. No siempre es necesario por usar el discovery service, pero pues aquí lo hice porque a veces sí da mejores resultados y menos fallas pues de la red, porque si la red está hablando entre todos y averiguando pues que quiénes están vivos, quiénes no, a veces eso genera, pues sí, algunos errores o timeouts a veces, y pues sobre todo cuando estamos enviando cargas muy, muy altos. Y pues también especificar los orders, normalmente también un order es suficiente, pero aquí los especifiqué a todos, pues para que saben cómo hacerlo. Eso es entonces la configuración de la red, que es el segundo archivo que tienes que pasar para lanzar el master o el manager. Luego estamos ya listos para configurar ya el escenario que queremos ejecutar realmente o el benchmark que queremos hacer. Entonces para eso tengo una carpeta benchmarks aquí y tiene dos partes. Tiene los escenarios, y aquí pues vamos a usar el currency contract. Entonces podemos generar un escenario en que se van a hacer el minting, pues la emisión de las monedas, en que después se hace una transferencia, después de la transferencia se hace un redeem, y entonces así podrías configurar un escenario con todas las transacciones en una ejecución pues de Calliper. Y eso lo tienes que especificar. Entonces, en este archivo de configuración del escenario, ahí vas a decir qué pruebas realmente tienen que ejecutar, pues, o qué tienen que ejecutar los workers realmente. Entonces, lo especificas por el test, un nombre, pues, una descripción para que hace este escenario. Luego especificas los workers, que tiene que ser el tipo local en este caso. Cuando tienes el despliegue distribuido, tienes que especificar que es una configuración de remota. Aquí como
Y aquí tienes que especificar cuáles workers tienes disponible en el caso que especificases el despliegue distribuido. Tienes que asegurar que cuando especificas 8 aquí, tienes que estar seguro que realmente tienes 8 workers pues desplegado. Aquí, cuando hagamos local, el manager, pues al lanzar el comando, el manager mismo va a iniciar pues tres procesos de workers. Listo. Voy a dejarlo en tres. Y aquí para especificar entonces cada ronda de pruebas. Entonces puedes especificar diferentes. Por ejemplo, puedes especificar una ronda en que vas a medir pues el desempeño de la transacción Mint. Entonces puedes decir cuántas transacciones quieres enviar de ese Mint. Si lo quieres hacer en un fixed rate significa, si yo especifico 25 por segundo aquí, entonces cada segundo va a enviar 25 transacciones, pero tú también puedes especificar otros tipos de rate controller. Eso lo puedes encontrar en la documentación de Caliper. Hay una sección de los rate controllers, y entonces existe el fixed rate en que tú dices la transaccionalidad per segundo, y Caliper va a tener esa transaccionalidad pues fija. También puedes, pues hay diferentes, también puedes simplemente crear un backlog pues de transacciones que tiene que hacer. Puedes combinar ciertos rates, primero un fixed rate de 100, luego un fixed rate de 300, 200. También puedes tener un linear rate, entonces puedes decir inicia con 25 por segundo y termina en 75. Entonces se va gradualmente, Caliper mismo va a subir pues la transaccionalidad por segundo por esa ronda. Zero rate, pues hay varios, yo tampoco conozco todos realmente, pero pues interesante ver en qué caso pues es mejor usar otro, pues usar un linear, sobre todo el linear rate. Entonces tú podrías empezar bajo y terminar muy alto, y así vas a encontrar como el punto donde el sistema ya está como, ¿cómo se dice en español? Como pues a su máximo potencial o algo así, cuando ves que ya esto no lo puede ejecutar más pues en el no tan alto. Sí, ahí sí puedes encontrar como el punto en medio donde el sistema mejor funciona. Y los fixed rates, pues solamente una sola velocidad en que envía transacciones, y eso por todo el tiempo de la ronda realmente. Entonces aquí usamos solamente el fixed rate, entonces aquí va a enviar 100 transacciones con una velocidad de 25 por segundo. Entonces debería tomarse como 4 segundos para ejecutar. Y pues aquí está muy bajito. Hyperledger Fabric puede alcanzar pues una transaccionalidad mucho mayor, pero como aquí tenemos la red desplegada localmente, también Caliper desplegada localmente, entonces todos los recursos de cada componente están compartidos, entonces no, pues los componentes no están actuando a su mayor potencial, y por eso pues lo mantengamos muy bajo, porque realmente no va a alcanzar mucha transaccionalidad. Cuando tú ya tienes una red desplegado en máquinas en la nube que son suficientemente poderosos, y cada peer está en su propia máquina, el order tiene su propia máquina, Caliper está desplegado pues distribuidamente con cada worker en su máquina o con suficientes recursos, ahí vas a lograr transaccionalidades mucho mayor.
Entonces lo que tenemos que especificar entonces por esta ronda que se llama mint, con esa velocidad de transacciones, lo que los workers tienen que ejecutar es este callback. Y este callback entonces está definido aquí y eso es similar a usar como el fabric SDK realmente, también está escrito en Node. Y tiene que tener tres funciones. Tiene que tener una función que es el init, y ese init cada worker lo va a ejecutar antes de la carga como tal. Entonces, la ejecución aquí es para preparar también ciertas cosas y no va a ser contado pues en el tiempo de la transacción. Ahorita vamos a ver lo que está adentro, pero quiero pasar primero por todas las funciones que tienes que implementar. La segunda es el run y eso es lo que realmente quieres probar. Aquí es donde sí el tiempo, pues Caliper va a medir el tiempo en que envía esto y el tiempo en que termina pues esa transacción. Como pueden ver, vamos a hacer la transacción mint aquí como el nombre pues de la ronda. Hay que pasar los argumentos del chain contra esa función. Teníamos data privada, entonces toda esa preparación de esa data privada pues lo hagamos en el init. Porque si no, por cada transacción que Caliper tiene que enviar en el run, pues debería generar la private data cada vez. Pero pues aquí solamente vamos a enviar la misma private data, entonces mejor lo hagamos en el init y así podemos tener me mejores, pues una mejor idea sobre el tiempo del mint como tal y no tanto de la generación pues de todos los parámetros. También tienes que decir cuál identidad o cuál client, pues cuál certificado, cuál billetera quieres usar para generar y enviar esa transacción. Entonces, en este caso, pues es el Minter Identity. Ahorita vamos a ver cómo se pasa esa identidad. Y para cumplir con las políticas de endorsement, puedes especificar unos target peers. Y como aquí estamos trabajando con private data, es importante pues especificar los peers que pueden recibir el private data. Si no es una transacción con private data, no tienes que especificar los target peers y el Discovery Service mismo va a seleccionar los peers que necesita para cumplir las políticas de endorsement, pero como aquí queremos compartirlo solamente con ciertas organizaciones por los datos privados, por eso nosotros mismos tenemos que especificar cuáles peers pueden endorsar la transacción. Ya cuando tenemos esos parámetros de la transacción, podemos enviarla al chain, entonces con un invoke smart contract, y ahí pasamos entonces esos transaction arguments, pasamos el nombre del chain code, la versión del chain code, aunque esa versión Caliper en este momento no lo usa, pues lo pide, pero lo ignora, entonces no importa tanto. Y aquí también un timeout que espera para esa transacción por si hay alguna falla o algo. Y ya eso ya es realmente lo que el worker va a ejecutar por cada carga que tiene que hacer. Entonces, si este worker tiene que ejecutar 100 transacciones, entonces va a ejecutar 100 veces este run. Entonces va a enviar 100 transacciones del tipo mint a la red y va a medir pues el tiempo que toma y cómo está influyendo pues los recursos de los peers, del worker mismo, pues todo esto. Y para terminar hay una función end y ahí entonces podrías sí, limpiar ciertos recursos o si por ejemplo si quieres primero hacer el mint pero tú quieres después destruir pues todas las monedas que fueron emitidas, aquí podrías hacer el redeem de esas monedas que fueron emitidos para que tu world state está limpio otra vez después de las pruebas. Eso lo podrías hacer, podrías guardar el transaction ID por cada mint aquí y podrías aquí entonces en el end hacer el redeem por cada moneda pues emitido y así limpiar las monedas que fueron emitidos para las pruebas. Eso es lo que es el callback. Entonces eso es realmente como el corazón pues o lo que cada worker realmente tiene que ejecutar.
cuando recibe sus instrucciones de la carga. Y aquí entonces hay que especificar los argumentos que quieres enviar a esa función. Entonces, aquí puedes pasar cualquier argumento realmente, como el currency code, porque también podríamos hacer la misma pero para emitir COP, pero aquí entonces en este escenario solamente vamos a emitir USD. Hay que especificar en cuál organización queremos usar como Minter, también el MSP de esa organización, cuál usuario de esa organización va a ejecutar, pues va a generar las transacciones como tal, especificar a quiénes vamos a emitir pues la moneda. Aquí, pues esto creo que no lo uso más. Ah, no, sí, eso sí lo uso. Ahorita lo vamos a ver. El monto de las emisiones, pues aquí lo voy a poner pues fijo, pero tú podrías en el callback usar algo para generar diferentes montos. Eso lo podrías pues, desarrollar aquí, por ejemplo, para tener diferentes montos para emitir, pero nosotros simplemente pasamos un parámetro aquí, entonces cada moneda que va a ser emitida va a tener el mismo monto y pues los datos privados que hemos visto la última vez en el contrato, como cuando se emite una moneda, pues siempre tienes que decir para los auditors para que tienen acceso a estos datos privados donde pues una referencia del depósito y el banco donde está el efectivo que respalda esa emisión en la red. Y eso es una ronda, entonces una ronda es cierto callback que va a ser ejecutado en este caso tantas veces con esa transaccionalidad. Y lo que también puedes decir, en vez de transaction number, tú podrías decir transaction duration y podrías decir yo quiero que esa prueba siga haciendo ese mint, sigue emitiendo monedas por 30 segundos y entonces 25 transacciones más 30 segundos, pues así puedes calcular el número de transacciones que esta ronda va a ejecutar. Pero por ahora, pongámoslo del 100 para que no se demora tanto, porque pues para que solamente son 4 segundos para ejecutar esas transacciones. Y así, eso es una ronda que puedes definir. Después, entonces, puedes definir otra ronda que es el transfer y puedes apuntar a otro callback. Entonces aquí puedes crear otro callback que es para hacer el benchmarking de otra transacción en tu chain code, o puedes crear otra ronda para el redeem y entonces apuntar al redeem como tal. Pues para la prueba solamente pues cree un callback, entonces solamente vamos a probar una transacción, pues hacer el benchmarking del mint. Pero pues aquí ustedes pueden crear lo mismo para el redeem, para el transfer y así ejecutar todas esas transacciones en un lanzamiento pues de Caliper. Aquí pueden especificar cosas del monitoreo y y observers. Entonces tiene que estar, como estamos teniendo una red local, Caliper va a sacar las métricas pues de las componentes localmente. Pero si tú despliegues un servidor de Prometheus, pues tú podías configurar que los peers de la red, pues todos los nodos de la red, pues que ese servidor de Prometheus colecciona todas las métricas de los nodos como tal y que Caliper entonces también publica sus métricas pues a ese servidor de Prometheus y que también entonces observa ese servidor de Prometheus. A sacar pues sí todas las métricas. Aquí puedes especificar lo que quieres monitorear. Entonces, en este caso quiero monitorear pues todos mis contenedores de Docker de la red, entonces, mis peers, mi order. Y pues aquí tú podrías especificar cuáles exactamente quieres monitorear, pero vamos a decir que queremos monitorear todos los Dockers pues en mi máquina para ver qué tan pesado es para ellos ejecutar pues esa carga de transacciones. Otra vez, cuando usas Prometheus para colectar esas métricas de los peers, entonces en ese caso tienes que
configurar Prometheus aquí. Pues en esta sesión no tengo Prometheus pues desplegado, pero podemos hacer otro workshop en el futuro en que sí tenemos un despliegue distribuido y en que tenemos el servidor de Prometheus coleccionando pues todos los métricas y así podrías usar el lenguaje de Prometheus para hacer ciertos queries, por ejemplo, para sacar pues más métricas más personalizados, porque aquí, como van a ver ahorita, lo que Calibre por defecto saca es muy básico. Entonces, si tú quieres métricas más personalizados o una mayor cantidad de métricas, tienes que sacarlos de los peers mismo, porque cada peer tiene su servidor de Prometheus donde puedes sacar esas métricas. Y entonces podrías decir, por ejemplo, cuánto duró un endorsement con estos queries aquí, lo puedes definir. Pues eso es el lenguaje de queries de Prometheus. Y pues eso lo podemos hacer en otro workshop en el futuro de pronto. Pero listo, entonces eso es como el escenario, solamente una ronda del Mint. Y el Mint entonces lo que vas a tener en su, pues va a recibir todos los argumentos. Los argumentos son los que paso aquí. Y cosas que puede hacer en el init entonces ya obtener los target peers. Entonces yo necesito los peers de la organización del minter y del receiver, porque solamente ellos dos tienen que pues pueden conocer la información, los datos privados, por ejemplo. Puedo guardar pues cada valor de los argumentos aquí en como variables pues globales para que los pueda usar también en mi función run aquí. Entonces eso hago aquí, simplemente sacar cada parámetro de los arguments aquí y guardarlos globalmente para que los pueda usar en el run. Lo que también voy a hacer es cómo vamos a hacer una emisión a cierto receptor, pues de cierto minter a cierto receptor. Lo que voy a hacer es configurar el trust line. Yo creo que en el chaincode no validamos esa trust line en el momento de la emisión, pero sí deberíamos hacerlo. Pero pues para mostrarles cómo se podría usar el init function aquí, lo que voy a hacer es aquí hacer la transacción para configurar ese trust line. Entonces aquí voy a decir que voy a usar la transacción set trust line de ese contrato. Y aquí pues tengo que especificar pues el nombre del contrato, que en este caso es USD Currency Contract. Tengo que decir quién tiene que enviar esa transacción y cómo el receptor tiene que decir en quién confía. Tengo que usar la identidad del receptor, que es el client de organización 2, porque organización 2 es el receptor. Entonces, esa identidad va a generar esta transacción aquí. Y los argumentos para el set trust line en el chain code es decir de quién quieres recibir. Entonces, aquí en este caso, organización 2 quiere recibir de organización 1. Tiene que ponerlo en true para decir que confía y pues el monto que quiere recibir es ilimitado. Y los target peers pues también son, pues aquí los especifico, pero realmente no están necesarios aquí. Se podría borrar. Y ya voy a ejecutar pues esa transacción con los argumentos generados aquí. Y pues esperar que no haya ningún error para que las pruebas puedan seguir. ¿Cómo hago esto en el init? Entonces significa que todo esto, enviar esa transacción no va a ser contado como tiempo, pues el tiempo no va a ser contado para esta ronda. Porque cada worker solamente hace esto una vez y después ya no lo hace por cada. No lo hace, por ejemplo, 100 veces, no, solamente cada worker lo hace una vez para iniciar, para ciertas cosas de inicialización.
y ya, ya no más. Entonces, lo que también solamente voy a hacer una vez es el generar el private data. Entonces, si lo recuerdan todavía de la sesión pasada, el private data del Mint tiene que tener esto nombre pues del campo y tiene que tener un objeto con pues cualquier objeto realmente y en este caso con esos parámetros de Project Reference y Bank que vamos a pasar y tiene que ser con el pues en bytes un bytes array entonces lo convertimos aquí con esto. Y ya listo, lo guardamos también globalmente para que en el run, que es la carga real, podemos usarlo sin tener que generarlo por cada transacción que el workload va a enviar a la red. Listo, entonces si lanzamos ahora Caliper, lo que va a hacer es enviar esa transacción 100 veces a la red con una velocidad de 25 transacciones por segundo. Y eso es realmente, esos son los tres archivos para configurar el runtime, la red, el network y ya el benchmark como tal que tiene la configuración, pues como los escenarios y el callback que es similar pues a programar pues un SDK para enviar transacciones. Listo. Entonces, la hora para correr. Entonces, aquí se apuntan entonces a todas esas configuraciones. Especificamos otra vez que solamente tiene que hacer la fase del testing, nada de instalar chaincode porque eso ya existe, usar el gateway, usar discovery. Entonces, esperamos que todo va bien. Entonces, lo que aquí está haciendo es conectándose con la red, desplegando los tres workers que pedimos, hacer el init, la inicialización, crear las billeteras pues, de las identidades que tienen que usar. Aquí está preparando el mint. Y aquí ya empieza a submitir, pues a enviar las transacciones. Y aquí puedes ver, entonces envió ya 99 transacciones. Aquí ya 30 ya terminaron. Dos fallaron por alguna conexión, problema de conexión seguramente. Y ya más o menos en 4 segundos terminó pues esta ronda, pues ese escenario que hemos especificado. Y lo que generó pues aquí en el comment, pues en el terminal ya dio ciertos resultados, por ejemplo, el nombre de la ronda, cuántas transacciones fueron exitosas, en este caso dos fallaron por algún error aquí que tengo que revisar. Aquí dice que no recibió el evento, no puede ser que pasó un timeout o que había alguna conexión con un peer que no funcionaba por un momento, pero después los otros sí fueron enviados exitosamente. El rate, como había especificado, tenía que ser 25, pues más o menos lo ha acercado aquí con los workers. Aquí dice, aquí habla de la latencia que tenían las transacciones, el tiempo máximo que tomó una transacción para finalizar fueron 18 segundos, el mínimo 10 segundos. Y promedio una transacción para finalizar tomó tanto tiempo. Y el throughput entonces al final no era similar a esto, pero 4.9, que es muy bajito, pero eso es porque estamos corriendo todo localmente, entonces los peers pues tienen que compartir recursos también. En esta red solamente tenemos un peer por organización, que en una red productiva normalmente cada organización va a tener tres anchor peers, tres otros pues, peers que no son anchor peers, entonces todo ese trabajo normalmente en una red de producción va a estar compartido sobre diferentes peers que van a hacer los endorsements en paralelo y por eso también importante pues el modelo de UTXO porque si hubiéramos hecho esa prueba con un modelo de cuentas y no con UTXO, entonces probablemente tendríamos muchísimo más transacciones fallidos porque
todas las transacciones intentarían escribir a la misma cuenta al mismo tiempo y eso hubiera dado problemas de concurrencia. Mientras que aquí solamente dos fallidos y 97 exitosos pues en ese tiempo. Y los fallidos no fueron por problemas de concurrencia, pero algo de conexión, creo que de los timers de los eventos. Entonces, sí, eso es como la información básica que Caliper genera, pero también generó un reporte. Ese reporte lo podemos ver cómo es. Lo voy a abrir aquí. Entonces, aquí es el reporte completo de Caliper. Pues cuando usas Prometheus puedes tener muchas más métricas, pero aquí solamente usamos pues el reporte por defecto de Caliper. Entonces tiene el mismo resultado de la carga y cuál fue el throughput final. Aquí pues lo que hizo el fixed rate con 25. Y aquí podemos ver entonces los recursos que fueron utilizados y cada contenedor, cuánto CPU, por ejemplo, uso para estas pruebas. Entonces podemos ver que el CPU es más alto en los orders. Eso es porque el order es el punto, pues todos los orders aquí, como los orders tienen que procesar todas las transacciones, entonces como el punto más, como el bottleneck, no sé cómo se dice en español, pero donde pues cada transacción tiene que ser procesada por cada order, entonces por eso seguramente lo tienen más duro. Los peers, pues los peers tienen que ejecutar las transacciones. El chain code, como pueden ver, como hemos enviado la transacción a los peer, al peer de organización 1 y de organización 2 y no a organización 3, porque no queríamos compartir los datos privados con esa organización. Así pueden ver que el chain code realmente de organización 3 no estaba haciendo pues casi nada. Y fueron los dos chain codes de organización 1 y organización 2 que estaban ejecutando las transacciones, mientras que el de organización 3 no estaba haciendo nada. Y sí pueden ver el memoria que estaba usando ese contenedor, el traffic in, traffic out, y pues otras métricas que Caliper por defecto colecciona. Pero pues cuando usan Prometheus pueden sacar muchísimas más métricas. Esto es muy básico y pues espero poder hacer un workshop más extenso porque hay muchas más métricas pues para sacar de una red de Fabric. Pero espero que esto ya fue como un inicio para que ustedes mismos van a experimentar, van a crear más callbacks, extender los escenarios. Pero esto fue como una introducción, porque así podrían automatizar muchísimo sus pruebas. Y, por ejemplo, ahora, cada vez que cambiamos algo en el chain code, lo que hicimos fue usar el comment line para probar, sí, pues para probar el cambio. Mientras que si tú configuras todas tus transacciones con callbacks aquí, podrías lanzar Caliper y Caliper pues hace todas las pruebas que tú quieres hacer y puedes ver si las transacciones están fallando, puedes ver el error, por qué fallaron. En el caso que es un error en el chain code, pues también lo vas a ver aquí. Y así no tienes que repetir pues esos comandos para ejecutar funciones en el chain code como estábamos haciendo en la sesión anterior. Podías hacer todo automatizado cada vez que hiciste un cambio, que simplemente quieres hacer pruebas pues, de tu chain code y de tu red. Eso puede ayudar mucho con la automatización. Listo, eso fue como el demo, fue corto y básico, pero espero que al menos entiendan un poco más ya de cómo usar esa herramienta. Y pues Camilo va a hacer también un cierre del curso, pero yo les quiero dar un poco más fuentes de información todavía, o las fuentes de información que yo
he usado, porque eso también fue una pregunta pues de Camilo, de cómo ha sido ese trayectorio para sí, pues de aprendizaje realmente para mí. Entonces, pues siempre está la documentación oficial que ya deberían conocer y también pues otra vez decir que están pues que la comunidad está traduciéndolo a español, entonces también ciertas partes ya están disponibles en español. Entonces también eso es pues como el primer recurso donde podrías ir cuando quieres aprender o cuando tienes dudas. Luego el Rocket Chat, que también ya deberían conocer, ahí en los diferentes canales pueden hacer preguntas muy específicas y pues los contribuidores a Fabric como tal te van a responder, pues están presentes ahí también. Otra cosa que es muy útil es inscribirse a los mailing lists, entonces pueden ir a esta página para inscribirte al mailing list de Fabric o a cualquier proyecto o working group de Hyperledger que te interesa y así recibes las conversaciones que se están teniendo a través de esos lists en tu correo y puedes aprender mucho solamente leyendo lo que otras están encontrando de problemas o lo que otros están intentando de hacer. Es muy, muy informativo, pues. Luego también hay muchos papers, sobre todo pues IBM, que fue el contribuidor inicial y más grande pues de Fabric, ha sacado muchos papers y un paper que a mí me ayudó mucho fue donde explican la arquitectura y el flujo de Execute Order Validate, que es diferente a otros blockchains. Y pues aquí en este enlace pueden encontrar el paper. Es un paper muy, pues relativamente viejo ya, creo que el 2018, cuando por primera, pues cuando lanzaron la versión 1, creo que apenas pues empezó con este flujo de Execute Order Validate. Pero todavía pues está trabaja pues Fabric todavía usa ese flujo, entonces el paper todavía es muy relevante y creo que si todavía no fue completamente claro ese flujo de llegar a consenso realmente, ese paper les puede ayudar mucho a entenderlo más profundamente y luego pues todos los repositorios en GitHub de Fabric mismo, los samples. Si quieren escribir chaincode en Go, la librería básico y el Contract API, chaincode en Evernote, pues todos los repositorios hasta todos los otros proyectos de Hyperledger y Caliper, por ejemplo, también está en GitHub. Entonces ahí también siempre pueden encontrar pues el código fuente sobre todo y eso puede ser muy útil también en su aprendizaje. Y yo creo que Camilo va a ser más de la retroalimentación, sería muy, muy bueno pues conocer de ustedes cómo ha sido la experiencia en el curso. Sería muy valioso pues tener su retroalimentación y sí, pues les diría que quedamos en contacto y sobre todo en Rocket Chat creo que es el medio más fácil para hablar y ayudarnos entre todos, pues entre toda la comunidad y seguir proponiendo nuevas iniciativas y pues siempre me pueden contactar también a través de LinkedIn o mi correo y eso fue para mí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y felicidades por haber terminado pues este curso juntos con nosotros. Muchas gracias. Bran, muchísimas gracias. Te quiero dar el día de hoy, al igual que Ricardo, por haber dado este primer paso en ese proceso de enseñarle a nuestra comunidad sobre Hyperledger Fabric, que era una de las iniciativas de nuestra comunidad, ayudar al entendimiento del proyecto Hyperledger. También para eso hacemos los diferentes seminarios, perdón, los diferentes webinars de casos de uso. Y pues es impresionante y es invaluable poder contar con la experiencia que ustedes dos tienen y poder seguir trabajando con la comunidad. Bueno, también Claudio Ceballos, que nos estuvo acompañando en sesiones anteriores, respondiendo sus preguntas. Y antes de anunciar el tema del certificado de asistencia y el bono de descuento para las certificaciones de Hyperledger, nos gustaría que se motivaran a hacernos sus preguntas para activar los micrófonos. Pueden levantar la mano y yo con mucho gusto les habilito los micrófonos. Mientras tanto, Ricardo, no sé si tienes algo por decir a todas las personas que nos acompañaron durante estas 11 sesiones, que parecía
un gran reto, pero bueno, estamos aquí con mucho conocimiento, muchísimo entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo y practicando. Entonces, Ricardo, no sé si quieres decir algo mientras que las personas nos envían sus preguntas o levantan la mano aquí en Zoom, por favor. Pues gracias Camilo y pues agradecerle extensivamente a Abraham, pues muy, muy agradecidos por el esfuerzo que le colocaste. Sin duda, pues como decíamos al inicio, el proyecto de tener el capítulo latinoamericano de Hyperledger tenía varios desafíos al inicio, uno de los cuales era lograr que las cosas comiencen a suceder. Lo más importante de esto ha sido que en el camino nos hemos encontrado con varias personas muy potentes técnicamente, pero principalmente con una apertura para poder compartir sus experiencias y conocimientos que va enriqueciendo mucho a la comunidad y en general a la comunidad hispanohablante, no solamente latinoamericana, sino también española, que ha sido muy constante en cada una de las sesiones, a pesar de diferencia de horario. ¿Qué les puedo decir? Pues yo creo que debemos agradecer a ustedes porque la verdad que ustedes hayan llegado a este punto es de los valientes. O sea, han sido varias semanas de muchísimo trabajo. Así que, y sin duda, pues esperamos que esa curva de aprendizaje haya sido superada. Creo que en este punto tienen todas las herramientas para poder avanzar por propia cuenta. O de manera colaborativa, manteniéndonos conectados a la comunidad. Les quiero invitar a que no se desconecten de la comunidad porque este es uno solamente es la inauguración y de un programa de estudio, un programa de superación profesional que estamos propiciando desde Hyperledger Latinoamérica. Van a venir varios programas adicionales que van a complementar toda el paraguas, todas las tecnologías que nos ofrece Hyperledger. Pues básicamente eso, Camilo, agradecerte por la coordinación, sin duda ha sido elemental lograr apoyarnos en ti por haber coordinado varias cosas y que son esenciales, que van más allá de colocarnos frente a la cámara y el micrófono y mostrar los workshops. Así que agradecido con los co-leaders de los diferentes países de Hyperledger donde estamos, con los cuales estamos trabajando. Eso, Camilo. Perfecto, Ricardo. Entonces, antes de despedirnos, vamos a anunciar los cursos, los siguientes webinars que tenemos. Queremos reforzar, y ahorita estaba viendo que en la sesión de Q&A hay preguntas respecto al tema de traducciones, entonces también vamos a hablar al respecto. Y mientras tanto, pues yo les voy anunciando, me gustaría escucharlos, nos gustaría que nos dieran su feedback y queremos habilitar los micrófonos, pero mientras que el primer voluntario o voluntaria, porque también es maravilloso para nosotros contar con las mujeres que están en la industria de blockchain. Inclusive estamos planeando hacer el primer conversatorio de Hyperledger Latinoamérica de mujeres en blockchain, que nos cuenten sus experiencias con Hyperledger. Entonces nos pueden contactar a través de Rocket Chat para poderlas invitar a este espacio. Entonces, mientras tanto, los vamos a invitar el próximo miércoles 30 de septiembre, junto con Alfonso Govela, vamos a hablar sobre blockchain y en el cambio climático del mercado de la energía. Va a ser más que todo una masterclass en el que él nos va a hablar de su experiencia como asesor de la ONU y de diferentes organizaciones. Y vamos a setear como el concepto para que más adelante, en octubre o en noviembre, vamos a hacer una presentación sobre los casos de uso en la industria. Creo que, Ricardo, tú nos vas a estar acompañando en esa presentación de los casos de uso, que nos cuentes de tu experiencia, porque finalmente hemos traído casos de uso de grandes empresas, pero también queremos visibilizar los emprendedores. Entonces, Ricardo, tú nos vas a presentar lo que has venido haciendo con Business Blockchain. Claudio nos va a presentar lo que ha hecho con R Consortia. Y Javier Salomón nos va a contar lo que ha venido haciendo para el desarrollo de oráculos. Entonces, queremos extenderle esta invitación a toda la comunidad. Les voy a copiar por el chat en este preciso momento la invitación al webinar para que se puedan registrar.
Y adicionalmente, a las personas que están interesadas en todo el tema de traducciones, teniendo en cuenta que este es un proceso en el que tenemos que seguir un patrón definido desde Hyperledger directamente, donde ellos nos sugieren que primero se tengan que dar de alta en esta página de el grupo de traducciones de español, pero para simplificarles el ejercicio, les voy a compartir en este momento y en un momento se los envío por el Rocket Chat el link para que por favor las personas que estén interesadas en seguirnos contribuyendo nos den su nombre, su correo electrónico y su usuario de GitHub para darlos de alta en este grupo y después poderlos vincular oficialmente al proyecto de traducción al español. Yo sé que a ratos es un poco tedioso tantos procesos, pero pues son las directrices que ellos nos recomiendan para garantizar que el proceso de traducción se dé de la mejor manera. Y finalmente, como ustedes lo saben, somos varias personas que vamos a estar interactuando con el repositorio y no queremos en ningún momento comprometer la integridad del mismo. Por eso nos aconsejan poder seguir esos paso a paso. Entonces, ahorita, si alguien tiene preguntas de traducciones, con muchísimo gusto. Adicionalmente, en el canal de traducciones, que es I18 en español, para las personas que se quieran sumar, vamos a estar agendando para el próximo jueves, en este mismo horario, lo vamos a llamar como un webinar de interacción en el proceso de traducción. Todas las personas que estén interesadas, los invitamos porque vamos a estar haciendo el fork del repositorio, vamos a estar trabajando en tiempo real, les vamos a estar atendiendo sus dudas o inquietudes, porque finalmente este es un proceso que va a contribuir mucho en lo que queremos lograr con Hyperledger Latinoamérica. También los invito a que se puedan unir a la lista de correos. Ya en un momento les comparto todos los enlaces. Y si ustedes vienen aquí a la parte inferior donde dice suscribir al calendario, este calendario lo pueden agregar. Les voy a compartir un momento mi calendario de Google. Entonces aquí en la parte inferior, en otros calendarios, desde URL lo importan y él automáticamente les va a traer todos los eventos que estamos agendando desde Hyperledger Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el 19 tenemos junto con IBM el webinar sobre IBM Futuros. Tenemos también planeado y por definir un webinar con Boston Scientific, donde nos van a contar el caso de uso para la trazabilidad de insumos médicos. IBM Futuros va a hablar sobre la trazabilidad de alimentos. Y también una vez más, y siempre les hago la invitación a que ustedes nos puedan contactar a través de Rocket Chat. Si conocen algún caso de uso que esté utilizando Hyperledger, que nos puedan referenciar, porque para nosotros va a ser muy enriquecedor poder construir de la mano de ustedes. Entonces, esos eran los anuncios generales con respecto a lo que se viene para Hyperledger Latinoamérica. Así como lo decía Ricardo, estamos comprometidos y queremos poderles ofrecer mucho más contenido de calidad en el cual ustedes puedan crecer en los temas de blockchain y Hyperledger particularmente. Y una pregunta que me hicieron respecto a qué va a pasar con el certificado de asistencia y qué va a pasar con el bono de descuento. Resulta que como este era un seminario que no requería inscripción, durante las próximas 2 semanas, junto con el equipo de Hyperledger Latinoamérica, vamos a estar revisando el registro de asistencia que nos reposa en nuestro base de datos. Vamos a empezar a consolidar las asistencias que ustedes tienen y aquellas personas que hayan cumplido con más del 70% de participación en las sesiones en vivo. Pero ojo, Zoom también nos reporta el tiempo de permanencia en la sesión. Entonces vamos a tener en cuenta esos dos parámetros para poder emitir ese certificado de participación o de asistencia de este curso abierto de Hyperledger Latinoamérica. Y a vuelta de correo a esas personas que hayan cumplido con el 70%,
perdón, con el 70 se les emite el certificado de asistencia. Y los que hayan cumplido con el 80% adicionalmente, les vamos a enviar por correo el bono de descuento del 30% para las certificaciones de Hyperledger. Ese bono tiene una validez de 2 meses a partir de hoy. Entonces, tienen 2 meses para reforzar, para repasar, para volver a ver los videos que ya subiremos en esta semana al canal de YouTube y puedan presentar la certificación de Hyperledger. Veo que tenemos algunas preguntas por el chat. No sé si Ricardo o Bran las revisamos. Para... Sí, me parece súper importante revisarlas. He encontrado algunas preguntas de gran valor y también tengo aquí algunas también que fui anotando yo a medida que fue avanzando. No sé, Bran, si nos permites, nos gustaría transmitírtelas. Bueno, entre las que fui anotando, como tal, pues Caliper resulta ser una herramienta de tipo cliente que termina usando, en este caso, el SDK de Fabric, concretamente el gateway del SDK de Fabric. ¿Es así, Bram? Sí, por debajo usa el SDK de Node que tiene Fabric para conectarse con la red realmente. Entonces, el adapter de Caliper usa el SDK de Node de Fabric para enviar las transacciones a la red. Otra pregunta. En este caso, las estadísticas que va recolectando Caliper, ¿son las estadísticas relacionadas a los tiempos de respuesta que obtiene el cliente que está usando otras bambalinas del SDK? En este, ¿esto sería igual o resultaría similar a usar una herramienta como JMeter que termina usando un cliente o una aplicación que usa el SDK de Fabric? Sí, también puedes compararlo con esto, solamente que aquí entonces tú está hecho específicamente para blockchain, entonces puedes configurar todas esas estrategias para configurar la finalización de la transacción. Pues tienen muchas cosas más por defecto que son útiles para una red de blockchain que otras pues herramientas de para pruebas de carga. Vale, estoy buscando otra adicional relacionada al curso, más bien a la sesión del día de hoy. Luego doy paso a las que son un poquito más generales. A ver, por acá veamos en el chat, porque no hay tantas preguntas muy específicas. Cuando tú hablabas de Misha's Broker, ¿estabas hablando en concreto de la implementación de MQTT, ¿no verdad? Sí, es verdad, sí. Sí. ¿Podría usarse algo así como Kafka o, por ejemplo, MQ Broker de IBM? No estoy seguro. Pues como es modular, yo creo que sí se podría, pero no sé si... Yo creo que por defecto solamente está soportado MQTT en este momento, pero como es modular, pues... Y open source, todos podrían generar sus propios módulos que sí permiten conectarse con otros brokers, pero por defecto creo que es MQTT solamente. Para el despliegue de los workers y los managers, tú hablabas de que en general lo que se termina usando ahí es un clúster de Kubernetes. ¿Es así? Y si es que es así, ¿es posible usar algún tipo de herramienta distinta? Por ejemplo, OpenShift o Docker Swarm. Sí, sí también es posible. Sí, es simplemente porque los workers, después de haber ejecutado su carga, ellos se terminan. Es como un proceso que solamente se sube, ejecuta la carga que reciben pues, del manager y termina el proceso. Entonces, no son servicios que están corriendo siempre, pero entonces por cada prueba, por cada escenario que quieres hacer, deberías desplegar otra vez los workers. Entonces sería más fácil con un proceso de despliegue automatizado como Kubernetes o otros, o OpenShift, sí.
pues que por debajo es Kubernetes. Entonces sí, eso es más fácil para no tener que manualmente desplegar los workers después de cada lanzamiento. Sí, otra pregunta. ¿Toda la carga que tú enviaste a través de Caliper queda finalmente grabada en la blockchain de Fabric, verdad? Sí. Si miramos, por ejemplo, en el CouchDB, aquí podemos ver que realmente todas las transacciones quedan en el CouchDB. Entonces, la idea es que apuntas Caliper pues a tus ambientes de desarrollo y tu ambiente de certificación, pero pues no a producción, porque como pueden ver aquí, se generaron pues esas transacciones, se generaron realmente en la red. Entonces sí, pues no es recomendado, creo, apuntarlo a producción, porque vas a crear transacciones de prueba en producción, pero en tus ambientes de certificación sí sería pues útil para saber cuánto aguanta pues tu red de cargas y para automatizar pruebas en desarrollo también. Sí. Eso me lleva a una pregunta súper importante que normalmente sucede en instalaciones productivas. Cuando nosotros hacemos benchmark y de las soluciones, ya sea blockchain o blockchain, por lo general en el despliegue de infraestructura y los componentes, los ambientes previos a producción, a pesar que pueden llegar a tener, entre comillas, las mismas configuraciones o intentas replicar por lo general algún tipo de similitud, sabemos que en la práctica no son lo mismo, ya sea por limitaciones de infraestructura o por limitaciones de costos, normalmente suelen reducir en tamaño o incluso aquellos ambientes que suelen ser muy similares, en la práctica suelen responder de manera distinta. Eso es muy, muy común. Por lo tanto, una prueba sobre un ambiente preproductivo no me asegura, por lo general, el comportamiento del ambiente productivo. Y es muy común hacer pruebas sobre ambientes productivos para poder determinar efectivamente la capacidad transaccional del sistema. En concreto, lo que te estoy diciendo es, ¿cómo logramos nosotros purgar o sanitizar los datos que quedan en la blockchain de un ambiente productivo cuando efectivamente va a ser necesario usar Caliper para esos efectos sobre un ambiente realmente productivo? Sí, ahí entonces podrías implementar en tu chain code pues las transacciones para limpiar, pues, por ejemplo, esas monedas que hemos emitido pues en la función como el end pues del benchmark, o en el script final podrías ejecutar transacciones que van a limpiar esas monedas emitidas, por ejemplo, pues en este caso, sí, podrías usar prácticas pues para limpiar las emisiones o lo que has hecho pues en las pruebas. Sí, eso es verdad, sí. Ok, estoy con otra pregunta por acá. No me quiero ir sin antes saludar al menos a las personas que se animaron a chatear el día de hoy y a emitir sus preguntas. Sé que han llegado cientos de personas al curso. La verdad, un compromiso importantísimo y nos sentimos muy, muy agradecidos con ustedes. Pero dado que hay muchas personas, no me quiero ir sin saludar a los que se animaron hoy a chatear. Así que si me permites, Camilo, a José Ángel Noguera, a Sofía Quiñones Casas, a Messiniano García, Daniel Altamirano, Víctor Manuel Ojeda, Adrián Pataña, William Parra, que está súper activo y parte de la comunidad, Anthony Blanco, a Ángel Adolfo Parrales, Ezequiel Loza, qué genial. Por acá también tenemos a Sergio Martínez, Álvaro Bedoya y Carlos Restrepo. Y claro, como siempre, de mi lado, pues un enorme saludo a todos ustedes. También saludar a Lucio Canche, que está muy, muy activo ahí en el chat, ayudando al resto. Tengo ahí unas preguntas que no necesariamente son de Caliper, por lo que puedo ver, así que en general no las voy a incluir. Le voy a dejar ahí a Camilo que si es pertinente mencionarlas o no. Pues
No sé, Camilo, todo tuyo el micrófono. Ricardo, pues siento que estoy como emocionado y triste a la vez. Emocionado por estas 11 sesiones y triste, pero por la sesión de hoy, porque ya se acaba este primer ciclo, es como tristeza y felicidad en simultánea. Agradecerles infinitamente a ustedes que nos apoyaron en este primer curso abierto para toda la comunidad. Seguir incentivando a todos que nos apoyen a crecer. Queremos crecer como comunidad, queremos traer contenido de calidad para ustedes. Hoy ninguno nos quiso dar su comentario con el micrófono abierto, entonces nos lo pueden enviar a través de Rocket Chat. Ah, mira, Nelson Bermúdez se animó. Vamos a darle la palabra a Nelson. Y nada, Abraham, infinito agradecimiento para ti, para Ricardo, le voy a ceder la palabra a Nelson. Nelson, ya puedes habilitar tu micrófono. Silencio. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, ¿cómo estás, Ah, Nelson? bueno. Muy buenas tardes, noches para todos. Primero que todo, estoy muy contento por estas iniciativas. Yo ya llevo más de 15 años en el nivel profesional trabajando con telecomunicaciones y desde la universidad vi, pues crecí con Ubuntu y crecí viendo las bondades del software libre. Y este tipo de iniciativas que son de comunidad abierta, donde he visto el crecimiento de Hyperledger desde que lo conocí como un proyecto que arrancó en el 2013, creo, y lo empecé a ver en la Flisol en Bogotá en el 2018. A mí me pareció muy bueno que se pudiera tener cursos en español que tuvieran, que aterrizaran a la tecnología Hyperledger. Cuando lo vi en la Flisol, lo vi muy etéreo, no lo vi tan cerca a las soluciones empresariales, no lo vi aplicado correctamente, pues en un escenario real. Ya con el tiempo, y viendo lo que ha hecho Bancolombia, y lo que ha hecho Telefónica, y lo que han hecho otras empresas, veo una evolución muy buena para Hyperledger, y es el primer curso en español que veo. Por fin puedo aterrizar los conceptos. He probado con las máquinas virtuales que tengo y ha funcionado muy bien los laboratorios. Muy bueno el curso en ese sentido. Los felicito. Felicito a las personas que dieron el curso. Me parece espectacular lo que vi y pues la idea es seguir adelante. Hay una idea muy buena en Telcos que es hacer el tema de roaming utilizando Hyperledger. Ya hay tres proveedores grandes haciendo esa labor. Pues la idea es que muy poca gente de telcos conoce esta tecnología y yo creo que sí sería muy bueno que gente que se dedica a roaming, que se dedica a hacer la curaduría de los CDRs entre operadores, hacer las conciliaciones de pago interoperador, utilizando esta tecnología se puede hacer y creo que es un muy buen gancho para este producto. Yo me llevo esa imagen. Y a las personas que tengo conocidas en el medio les voy a empezar a hacer publicidad sobre este curso. Yo no tengo nada más que decirles a ustedes con el resto. Muchas gracias. Nelson, muchísimas gracias. Es gratificante para nosotros escuchar lo que nos dice respecto al curso. Finalmente, como lo hemos venido recalcando, este era un ejercicio y era un reto. Era un reto para nosotros tener un curso abierto en el que podían participar centenares de personas, pero poder transmitir un contenido de calidad y éramos conscientes de que en español no existía como ese material que nos ayudara en esa curva de adopción inicial. Y antes de darle la palabra a Daniel Altamirano, una pregunta que vi hace un momento en el chat es, ¿ustedes, Ricardo y Durán, por qué nos aconsejarían certificarnos en administrador de Hyperledger Fabric, por decirlo así, o en alguna de las tecnologías de Hyperledger? ¿Qué oportunidades ven al certificarnos? Sí, yo creo que primero es una buena prueba para ver si el contenido, pues, de este curso y lo que están aprendiendo por sí mismos, pues como una prueba por ustedes mismos realmente para ver si ya están
como en la capacidad pues de aplicarlo y pues sí, realmente como medir su nivel y pues es una buena oportunidad pues con el descuento sobre todo, pero también realmente estamos pues en Bancolombia, por ejemplo, siempre estamos buscando talento que es muy difícil de encontrar todavía, pues todavía no hay mucha gente que ya tienen experiencia real con Hyperledger o con Hyperledger Fabric en nuestro caso. Y por eso también, pues eso era como una de las motivaciones por qué dar este curso realmente para crecer ese grupo de talentos que podemos, pues, espero que hemos podido, pues, contribuir a esa. Y sí, pues nosotros, por ejemplo, siempre estamos abiertos y buscando, pues, a personas que tienen conocimiento en Hyperledger Fabric, entonces, y de los casos de usos que se han presentado en la comunidad, pues hay muchas oportunidades pues, laborales realmente, muchos casos de usos, y como todavía es nuevo, pues ustedes pueden ser todavía unos pioneros con casos de usos muy interesantes que se están desarrollando, entonces yo les recomiendo pues tener esa certificación como prueba de su conocimiento realmente y va a ser muy, muy útil para encontrar oportunidades laborales en blockchain y Hyperledger. Genial, Bran. ¿Y tú, Ricardo? Pues sí, pues yo creo que ningún tipo de documento o título en realidad dice el talento real que cada uno de los individuos tenemos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que en la práctica, a pesar de pronto las convicciones personales y la capacidad que tengamos cada uno de nosotros, pues el mercado funciona de esa manera. El mercado está demandando o de alguna manera intenta verificar eso a través de certificaciones de alto valor como las que entrega Hyperledger y empresas similares. Entonces, en la práctica me parece que es un muy buen camino para poder, como dice Bran, medirte y chequear si efectivamente te hace falta algo, pero en la práctica pues te va a llevar a ser más competitivo profesionalmente. Me he encontrado con muchas personas del área de informática, especialmente que están buscando mirar hacia otro lado donde poder especializarse, donde poder ser más competitivos. Me parece que ahora seguimos navegando en un océano azul, donde puedes tú llegar más tempranamente, mejor preparado y posicionarte profesionalmente en el ámbito donde tú estés trabajando. De igual manera, empresas como la mía, estamos buscando continuamente talento. De hecho, nosotros invertimos mucho tiempo en capacitar a nuestros ingenieros para que adquieran experiencia real, para que adquieran conocimiento real y ejecuten eso sobre los proyectos que ejecutamos. Y claramente, una de las decisiones o uno de los factores de decisión que sin duda nosotros consideramos es si efectivamente tienes algún tipo de certificación. Porque en la práctica nuestros equipos trabajan para otros clientes que nos demandan ese tipo de temas. Así que deberías aprovechar esa oportunidad. No va a estar disponible para siempre. Tiene un tiempo de caducidad, así que a seguir trabajando, que esto no acaba el día de hoy. Tienes todo un montón de trabajo todavía por probarte y confiamos en que tú eres capaz de lograrlo. Y si no, estamos aquí para seguir apoyándote. Muchísimas gracias, Bran y Ricardo, por aclararnos y alentarnos. También es como un reto poder superar esa certificación y validar efectivamente cómo nos fue en este proceso de aprendizaje en el curso. Invitarlos a que sigan practicando por su propia cuenta realmente. Esto es, si aprendes ya en la práctica, que creen sus pruebas de concepto, que creen esos casos de uso. Le voy a dar la palabra a Daniel Altamirano, pero los motivo. Tenemos máximo 10 minutos más para que podamos interactuar. Una vez más, las personas interesadas en el tema de traducciones, el próximo jueves en este mismo horario, vamos a hacer como un
webinar explicativo de todo el proceso, pero vamos a interactuar con ustedes en tiempo real para que puedan hacer todo el tema de traducciones. Entonces, Daniel, ya puedes habilitar tu micrófono. Muy buenas noches con todos y bueno, la verdad es que solamente quisiera decir mente cuánto aprecio el gran sacrificio hacerles, porque bueno, igual, supongo que definitivamente igual que yo, nos ha tocado sacar el tiempo de otras actividades para poder dedicar a esta iniciativa, ¿no? En mi caso, claro, ha servido para evaluarme y poder ver bastantes partes del conocimiento que me hacen falta, ¿no? Y bueno, aun cuando no entendía varias cosas, sinceramente, pero el deseo de realmente de aprender y ver cómo esta es una tecnología que promete muchísimo, realmente me ha motivado a poder, aun cuando muchas cosas no he entendido, pues a seguir estudiando, a seguir leyendo y a poder seguir tratando de participar. Gracias por el esfuerzo de ustedes. Y realmente me motiva mucho el poder saber que va a haber más iniciativas en el futuro. Claro, tendremos que cada uno seguir esforzándonos también por hacer un autodidactas, ¿no? Sin embargo, pues realmente todo lo que promete esta tecnología no solamente va desde un aspecto netamente comercial, ¿no? Porque aun cuando sí es cierto que uno quiere también buscar una nueva tecnología para asegurarse un trabajo, también lo que me gusta mucho de todo lo que implica blockchain es que es una tecnología que busca una igualdad, ¿no? Ideales muy éticos. Entonces eso también me gusta muchísimo y por eso les felicito a ustedes por esta buena iniciativa. Eso es todo. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante estas 11 sesiones. Para nosotros es un motivo más para seguir trabajando y seguirnos esforzando para traer más contenido a español, para poder visibilizar las oportunidades y los emprendimientos de muchos de los que hacemos parte de esta comunidad. Y nada, pues les agradezco infinitamente. No sé, Ricardo, si quieres dar unas últimas palabras, Bran, unas últimas palabras antes de finalizar esta sesión número 11. Hace un momento una pregunta en qué consiste el proceso y programa de certificación. Les voy a compartir el link de Linux Foundation, donde está como la descripción de la certificación y ahí pueden encontrar más detalles. Entonces, mientras tanto, Ricardo y Bran, unas últimas palabras para finalizar oficialmente nuestro curso. Muchas gracias, Camilo. Y no, muchas gracias pues, a todos los participantes, pues, todos los que han continuado en las sesiones presenciales hasta esta sesión. Y nos vemos pues, en el chat o esperamos en algún proyecto o en otras iniciativas pues, de la comunidad. Y muchas gracias a todos. Sí, de alguna manera, para mí un agradecimiento. Por mi parte, continúo trabajando desde Hyperledger Latinoamérica. Un enorme saludo a toda la comunidad hispanohablante. Qué bueno que este idioma nos una y que haya permitido compartir estos gratos momentos. Seguimos trabajando para seguir avanzando hacia el blockchain empresarial que desde Latinoamérica y España necesitamos. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Hyperledger Latinoamérica, los invito a que nos sigan acompañando, que sigamos superactivos en Rocket Chat, que finalice el curso de hoy no significa que deben finalizar las interacciones. Por favor, apoyémonos entre todos, porque muchas veces Bran saca de su tiempo y responde a muchas de las preguntas que ven en el Rocket Chat, lo mismo Ricardo. Y todos tratamos de interactuar, pero no dejemos morir esto tan bonito que ya surgió. Los estaremos invitando a próximos eventos. Muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz noche. Hasta luego.